Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Sevilla a la presentación del proyecto turístico y de la venta del proyecto turístico que estamos preparando en el Valle del Mondar. Mi objetivo hoy es, primero, dar las gracias a la Diputación por cedernos a este espacio tan fantástico para el programa de Sonesta, uno de nuestros municipios, lo mejor de nuestros pueblos. Dar las gracias también al concejal, Pepe Moreno, que ha tenido también el gusto de acompañarme a este viaje para seguir trabajando y seguir aprendiendo cómo promocionar mejor nuestro pueblo y cómo venderlo mejor. Bueno, el segundo objetivo que tengo es intentar conseguir que vosotros, los que me estáis escuchando, sirváis también de medios de comunicación, de catalizadores, para que la información que voy a dar se extienda y conseguir que vengan visitas a Vélez, que vengan turistas a este pueblo. A ver si lo consigo. Vélez de Mondaya es un pueblo que se enmarca en la comarca de la costa tropical. Somos un pueblo pequeño, tenemos 3.000 habitantes, pero tenemos un enclave fantástico, una ubicación geográfica que nos sitúa en una encrucijada entre tres comarcas. Nos confunden a veces con el primer pueblo de la Alpujarra, pero también somos el último pueblo de la comarca de la costa. Y también somos la puerta al Valle de Lequeño. Esa ubicación nos sitúa en el mapa, en una ubicación estratégica, en una situación estratégica. Estamos muy cerca de la playa, a tan solo 13 kilómetros. Estamos a media hora de Granada capital, con lo cual el aeropuerto queda muy cerquita de nuestro pueblo. Y estamos a menos de 4 minutos del puerto de Motril, cuando esté la autovía terminada. De esta manera no podemos vender también nuestra imagen tanto a los turistas que llegan, a las visitas que llegan desde la comarca de la costa hacia Granada, como a los que bajan de la capital, de la ciudad monumental, buscando el sol y playa de la comarca de la costa. Nuestro pueblo tiene un clima extraordinario, pertenece a la costa tropical, tenemos un clima con una media de 20 grados durante todo el año, es una templanza extraordinaria, pero también se puede disfrutar de unos veranos más fresquitos que en la comarca que en el mismo litoral, porque estamos muy cerca de la Alpujarra y de la sierra. Tenemos unas tradiciones muy llamativas, principalmente nuestro proyecto estrella en tradiciones de la fiesta de Morro Cristiano, de la que después hablaremos si queréis un poquito más. Tenemos muchísimo patrimonio cultural, un pueblo pequeño, pero que tiene tres grandes monumentos, declarados la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, del siglo XVIII, obra de Ventura Rodríguez, que fue más conocido por hacer la Cibeles que por hacer la iglesia de Rey. Pero bueno, ahí está. Tenemos también el castillo de la Ulloa y, por supuesto, nuestra estrella, que es el Jardín Azul. Y por último, tenemos el último ingrediente que hace que Vélez sea un producto turístico a explotar y a vender. Es nuestra gastronomía. Tenemos un abanico extraordinario de guisos específicos que solo se hacen en nuestro pueblo y algunos que se comparten tanto con el Valle de Lequín como con la Alpujarra como con la playa. Tenemos también un producto estrella en la gastronomía que son nuestros roscos de pestiño, una receta nazarí y que es, digamos, el hilo conductor que hace que nuestro pueblo se conozca. Por eso el lema turístico de Vélez es Vélez de Mondaya, muralla cristiana, porque la cultura nazarí se palpa en nuestro pueblo. Primero, cuando lo conoce y aprende qué significa Vélez de Mondaya, después cuando entra a Vélez y ve y nota el sabor de lo molisco, el sabor de lo nazarí en todas las calles, en el casco viejo, en el paisaje y en nuestra cultura. Vélez de Mondaya, lo digo ya para vuestra información, significa el valle de los hijos de Alá. Un nombre muy sonoro, un nombre muy bonito y además sensual, que se luce mucho. Bueno, nosotros tenemos todos los ingredientes, como habéis visto, pero no teníamos proyecto turístico. Llevamos trabajando en un proyecto turístico intenso durante 12 años y el proyecto que nos habíamos marcado era un proyecto integral de turismo basado principalmente en tres pilares. Por un lado, el patrimonio monumental, como he dicho, la iglesia, el castillo y nuestro jardín nazarí. Por otro lado, el patrimonio natural, que tenemos dos, en el que destacan dos elementos principales. Uno el río Guadalfeo y otro la Sierra de Loja. Estamos enclavados en un valle fantástico, en la puerta de la comarca de la costa, pero tenemos y podemos disfrutar de la nieve a tan solo 8 kilómetros. Y por último, el patrimonio etnográfico.
Nuestro patrimonio etnográfico es las tradiciones. Tenemos un montón de tradiciones muy típicas que se viven todavía en Mujeres de forma secular, pero que no las voy a citar todas, porque fiestas de los barquitos en San Juan, muchas fiestas y tradiciones, pero la principal es nuestros moros cristianos. Los moros cristianos conmemoran, primero, en el acto de la mañana se conmemora la toma de la Villa de Vélez y en el acto de la tarde se recuerda la reconquista, para algunos más llamada reconquista. Pero bueno, nosotros no nos metemos en interpretaciones históricas y lo que hacemos es explotar nuestra imagen de moro cristiano y vender un producto muy atractivo, porque incluso haciéndose los actos con actores, con gente del pueblo, con profesionales, son absolutamente amateurs, tienen un sentimiento de su fiesta y una pasión por su fiesta que le hace que vivan y que expresen y transmitan mucho más que si fueran actores profesionales. De manera que el texto de nuestro amor cristiano es muy activo, muy vivo, se vive, los actores, los jóvenes que presentan los papeles, lo viven durante todo el año, porque están todo el año ensayando, y tiene una particularidad que nos hace diferentes del resto de amor cristiano de la provincia de Granada, y es que la guerrilla se lleva a cabo en la pedriza que hay, en la montaña que hay debajo del castillo, que es el emblema que corona nuestro pueblo, y en esa pedriza se lleva a cabo la guerrilla, y se lleva a cabo en vivo y en directo, de manera que tú estás tranquilamente en la plaza y estás viendo cómo los dos ejércitos se matan de verdad. Y es muy divertido, muy atractivo, sobre todo para los turistas extranjeros. De todas formas, en nuestro proyecto de turismo era un proyecto que no podíamos simplemente manejarnos en la recuperación del patrimonio histórico o cultural. Tenemos que hacer un proyecto integral, y así lo hemos hecho. Hemos hecho un plan de reconversión de la limpieza en Vélez, hemos hecho un plan completo para la modernización del tráfico y la señalización del tráfico, que no existía en un pueblo que hace 12 años tenía 2.400 habitantes, donde todavía las cabras andaban por la calle y las gallinas y a veces los cerditos estaban por allí todavía pululando en las calles. Hemos hecho un plan completo de tráfico que incluye lógicamente un servicio de seguridad y atención al ciudadano con más policía local, con más atención. Y por último, teníamos que tener en cuenta cómo vendíamos el producto. Ahora tenemos el pueblo preparado, tenemos el jardín que ha costado muchísimo trabajo, pero lo tenemos por fin abierto y hemos visto que teníamos que vender el producto de una forma atractiva. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues lo hemos hecho basándonos en dos pilares. El ayuntamiento, por un lado, ha cumplido con su obligación, que era tener los monumentos y el pueblo decente, y luego hemos hecho un plan de formación para los vecinos de Vélez que se quieran integrar en el proyecto turístico. De manera que estamos trabajando con el sector privado y con el sector del tejido asociativo del municipio, y por otro lado, desde el ayuntamiento, desde la institución, con la colaboración, por supuesto, de la Junta y de la Diputación, estamos trabajando en la formación de los ciudadanos de Vélez para que crean de verdad que el proyecto turístico de Vélez es una realidad. Es una realidad que en solo 7 meses que lleva abierto el Jardín Nazarí hemos recibido ya 12.000 visitas. Y ahora la visita de futuro la queríamos aprovechar para vender el vídeo promocional, para que se conociera un vídeo que da una imagen en tan solo 10 minutos, en menos, en el caso 10 minutos, da una imagen completa del municipio, atrae muchísimo al que lo ve porque entra en nada de visitar nuestro municipio y de quedarse allí. Y además quiero aprovechar para darle publicidad a las dos grandes rutas que tenemos en la sierra de Vélez, una la ruta de las Torcas y la ruta de la Haza del Señor, pero también están ya señalizadas, las puede hacer cualquier ciudadano de forma libre, no necesita ni guía, ni hay peligro de ningún tipo, es una ruta muy tranquila.